todos, hoy os voy a mostrar cómo se hace la guía de precio de consolas y ordenadores, cómo se hace día a día. Bueno, aquí vemos la guía, que ya la conoceréis, o eso espero. Y bueno, aquí veríamos la última actualización, que es del mes de julio. Supongo que en noviembre, antes de las navidades, pues ya haré otra actualización. En fin. Lo que recibo cada día es un listado en el correo electrónico. Bueno, este correo lo tengo, casi todo lo que recibo es de eBay, aunque hay alguna cosita más, pero bueno, lo he borrado para que solo veáis lo que he recibido de eBay. Esto lo recibí ayer, bueno, el vídeo supongo lo subiré el sábado, pero bueno, esto es del 24 de septiembre, hoy estamos a 25. Y vemos aquí que nos ha llegado 34, estos 34 es solo de artículos, bueno, artículos de seguimientos que hago. Aquí vemos, bueno, eso ya no, hasta aquí. Normalmente son solo algunas más, suelen ser 40 y pico. Entonces simplemente lo que hago es entrar en cada una de los envíos y ver si realmente es algo de lo que estoy buscando. En este caso tenía que ser Amstrad 664 y veo que bueno, que es un juego, así que lo borraríamos. Bueno, le daríamos eliminar, lo elimino. En fin, ¿cómo se haría o cómo lo hice? Pues lo que hago es tener aquí en mi listas consolas varias y esto sería ordenadores retro. Lo demás es pues cosas que busco yo, y esto que vemos en la Atari Lynx, por ejemplo, aquí viene con muchos juegos. No entraría dentro de la lista porque viene con muchos juegos. Si viene con un juego, pues bueno, lo puedo tener más a cuenta, pero aquí como veis vienen, no sé si 12, 16 juegos, entonces no es real. Aquí vemos también una Amiga con muchos juegos. Mira, este es un claro ejemplo, la Microvision, de que todo aquello que sea exclusivo, diferente y que haya pocas unidades, no quiere decir que sea caro, sino depende del interés que tenga el público. Seguramente hay muy poquito público que conozca esta consola, que es la MB de Microvision, que era la primera consola que salió en los 70 que tenía cartuchos intercambiables. Y aquí vemos por ejemplo a Microvision, que se ha vendido con un par de juegos y bueno, 21 euros, no se lo gasto envío ahora porque vendría de fuera, pero vamos, tampoco sería mucho porque es una, aunque viene con caja quizás subiría un poquito, pero bueno. Lo que hago es tu listas, y aquí vemos en consolas varias, porque cuando, si hubiese sido interesante lo que hemos visto primero, lo hubiera puesto en seguimiento. No es el caso porque era un juego, no era un ordenador ni nada. La mayoría de las cosas que me envían yo pongo ordenador o computer y no tiene relación directa, porque son, bueno, sí que tiene relación, pero son videojuegos o propaganda o accesorios, mandos, en fin. Aquí vemos algunos de los que están por terminar, bueno, un Supergraph, una Strang X4000, una Atari Lynx 2, en fin. La, bueno, esta seguramente no pujará a nadie, aunque está completa, que la Apple Pin Pin. Para que me envíen todo y poderlo ver cada día, bueno, pues aquí en búsquedas que sigues, en su día me hice un listado, que vamos a ver a continuación, en el cual podemos ver Acorn ordenador, Acorn RISC PC, Amiga CD32, consola, Amstrad 664. Caso 664 no puse ni consola, ni ordenador, ni nada, porque como tampoco va a haber mucho, pues al menos que me envíen todo lo que haya. Por ejemplo, no he puesto el 464. ¿Por qué no he puesto 464? Pues porque hay muchísimos, y entonces con una sola búsqueda los encuentro. Tampoco he puesto pues Super Nintendo, bueno, consolas de Sega, de Sega creo la Sega Pico, pero bueno, Super Nintendo, Sega Play, estas consolas que tienen muchos sistemas, que se vendieron muy bien, pues no lo pongo, porque no me deja hacer una búsqueda, y, o sea, aquí había un tope, no sé si eran, no, no me atrevo ahora a decir un número porque no me acuerdo, pero si añado más ya no me dejan añadir más. Entonces aquí vemos, esto es lo que me envían, si sale algo nuevo me lo envían, y aquí estaría ya en búsqueda avanzadas en el buscador de eBay. Aquí por ejemplo he puesto Super Nintendo consola, aquí le daríamos en esta tercera opción que es artículo vendido. Esto hace años
no existía en España, en Reino Unido sí. Entonces, cuando alguien quería saber qué precio valía, tenía que esperarse a que las pujas finalizaran. Lo cual, imaginaos, una tienda de segunda mano no podía, o tenía ya su listado previo, o se tenía que fijar en las subastas en aquel momento antes de que finalizara. Con lo cual era pues complicado. ¿Qué artículo vendido? Aquí pondría subasta, porque no suelo comprarlo ya, sino las subastas puras. Y seguiríamos, aquí pondríamos el código postal o bueno, o a la distancia que queremos o donde estén ubicados los artículos que buscamos, por relevancia, por horario, primeros en finalizar, le voy a poner y le daríamos a buscar. Entonces, en este sentido, pues como os he dicho, iba una Super Nintendo completa, tal cual. En este sentido, tendríamos que ver realmente cuáles son reales y cuáles no. Hay, por ejemplo, ya veis aquí que se ha vendido una Super Nintendo por casi 70 euros. Y mira, fijaos, esta de aquí, aunque viene con dos juegos y uno es el Mario Kart, ya cuesta más que completa con los gastos de envío. Aunque viene desde Alemania, bueno. Entonces nos tenemos que fijar un poquito en el vendedor, si este vendedor realmente es de fiar, no es de fiar, si la vuelve a vender, si no la vuelve a vender, y eso ya es un poco más laborioso, porque muchas veces son los propios vendedores los que están subiendo el precio artificialmente. Alguien mira los precios, ve que una Super Nintendo con dos juegos se la pueden vender por 69 euros, dicen, pues la pongo a 70 y a ver qué pasa, ¿no? Y puede ser, que no lo sé, en este caso no le he hecho un seguimiento, que no sea real. Bueno, ya vemos que también nos salen otras cosas que no tienen nada que ver o directamente. Pero bueno, es decir esto, que entonces no hago el seguimiento directo porque simplemente con una ojeada rápida ya encuentro todo lo que quiero. Esto antes no pasaba, entonces tenía que hacer, entonces lo hacía de esta forma, que lo hago, pero quiero decir, a ver si me explico. Esto sería la forma antigua. Yo podría seguir haciendo, poner cada día, tengo más de 100 sistemas, en torno a 135 sistemas que sigo, y poner, pues yo qué sé, si son 30 días al mes, pues poner 4 o 5 cada día y seguir, y hacer el seguimiento. Yo como lo empecé así, de aquella forma, a través del correo electrónico, pues lo sigo haciendo así. Lo que hacía es poner Super Nintendo normal, normal, o Mega Drive y tal, y hacer el seguimiento de cada una. Bueno, era aquí en la opción avanzada, aquí a la derecha, donde hemos estado en ese menú para especificar. Y bueno, y poco más que explicar. Ya sabéis que la guía tiene otros apartados, como la base de datos de revista de videojuegos, los enlaces de información, que podríamos haberlo puesto aquí directo, pero bueno, lo hice separado, es porque no es multiplicar información, ¿no? Y aquí tenemos también los gameplay, bueno, no estarían para enlazar a la lista de reproducción. Y si tenéis alguna duda o no estáis de acuerdo con alguna cosa, tal, pues el contacto. Y nada, simplemente yo voy a seguir haciendo esto, que hoy no tengo mucho, solo hay 33. A ver si este coincide y lo vemos. A ver, que grabando va un pelín lento. No sería el caso, pero bueno, simplemente sería darle clic. Aquí vemos que pone precio, estos son comprados ya. Aquí daríamos empuja actual. No es el caso, porque no es ni un ordenador ni una consola, creo que era un cassette, que tarda un poco en cargar por el tema de estar grabando. Bueno, he cortado porque tardaba bastante en cargar. Y aquí vemos, bueno, en este caso si fuese un ordenador, simplemente pues lo que hago es añadir el seguimiento en consolas y ordenadores y ya estaría. En este caso no sería, porque además pone que no funciona, pero bueno. Y nada, así se hace cada día la guía de precios de consolas y ordenadores. Es un trabajo, o trabajo entre comillas, constante. No que le tenga que dedicar horas cada día, pero sí un tiempecillo. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Deu.